Bienvenidos a este nuevo video, amigos, donde les voy a contar mi experiencia de uso de iOS 16.4 beta número 3 de desarrollador, en este caso, que es prácticamente lo mismo a la beta pública. Así que por favor no olviden dejar su like y suscribirse porque es totalmente gratis y vamos a comenzar con el video. Y bueno, para continuar, de este lado van a estar viendo, como siempre, la pantalla de mi iPhone para que puedan ver absolutamente todo lo que yo veo y hago también en mi iPhone. Y bueno, primero que nada, empezando con la beta número 1, que fue bastante buena para ser la primer beta. Muy, muy buena, sinceramente, bastante estable, muy buen rendimiento de batería, muy bien optimizada también a lo que es el iPhone en general. Y creo que todos han tenido una experiencia buena desde la beta 1. La beta 2 fue prácticamente lo mismo, pero en esta beta 3 hay ciertas conductas del iPhone o situaciones también de iOS como tal que están raras. Por ejemplo, ayer estuve utilizando bastante el iPhone y normalmente, bueno, aquí en México ya está empezando a hacer un poco de calor, aparte el clima está muy loco y principalmente en Puebla, que es la ciudad donde yo vivo, en las tardes es mucho calor realmente. Entonces yo estaba manejando, tenía Google Maps, tenía música con el iPhone, le estaba dando un poco el sol al iPhone, por ratos también, pero estaba muy caliente y eso jamás me había pasado en ninguna versión de iOS, sinceramente, en ninguna. Ni, y menos, obviamente, en la beta 1 ni en la beta 2 de 16.4. Es la primera vez que mi iPhone se calienta. No lo tenía ni conectado al auto realmente, nada. Lo tenía tal cual y así, simplemente con Google Maps y ya. Pero el iPhone estaba caliente y, sinceramente, desde ahí me percaté que eso es culpa de la beta. No sé el motivo. No sé si es algún problema de Google Maps realmente y se tenga que actualizar y optimizar correctamente esta nueva versión de iOS. No estoy seguro, pero es mi primer mala experiencia en esta beta 3. De ahí en fuera todo es espectacular, el rendimiento de la batería, el funcionamiento que está bastante bien. Nada, nada mal, pero sí he encontrado uno que otro bug. Por ejemplo, dentro de la aplicación de Safari, déjenme la abro, también se me ha llegado a trabar y la tengo. Ya sea que forzar un reinicio del iPhone porque se traba el iPhone totalmente. Eso es muy raro. Me ha pasado solamente una o dos veces. Dos veces, para no mentirles, dos veces. Y fue raro. No sé por qué haya pasado eso, pero me pasó únicamente en la beta 3. Y en ninguna otra versión de iOS me ha pasado eso. Solo en 16.4 beta 3. Y otro que ahorita se los puedo incluso mostrar. Y tal vez se los pueda mostrar en vivo. Me refiero a que a ver si ocurre el error mientras estoy grabando, es que en Apple Music las descargas se eliminan automáticamente, o sea, las canciones se borran de la descarga, no sé si entienden a qué me refiero. Por ejemplo, aquí arriba, hasta arriba me aparece el botón de descarga, vamos a descargar todas las canciones. En todas mis playlists aparece exactamente lo mismo, que alguna canción no está descargada. Cuando ya está descargada y por alguna u otra razón se borra esa descarga. Por ejemplo, en este caso esta canción es la que no está descargada. Vamos a descargarla otra maldita vez porque todos los días tengo que estar descargando canciones de las playlists que tengo aquí en Apple Music. De verdad ya me hartó este bug, lo mismo en este playlist. Prácticamente en todas es el mismo maldito problema y no entiendo el porqué. Este bug ya es viejo. Anteriormente ha ocurrido en otras versiones de iOS, no nada más en iOS 16.3. ni en iOS 16.4, de hecho en 16.3 no me había ocurrido ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, por alguna razón este bug está de vuelta. Y es uno de los que más odio porque yo escucho bastante música, sobre todo en el gimnasio, y si de la nada se empieza a reproducir canciones que no tengo descargadas, obviamente me va a consumir internet, mis datos móviles, sin mi consentimiento, porque pues yo tengo los datos móviles prendidos para Apple Music y va a reproducir lo que sea sin ningún problema, esté descargado o no. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente meterme a lo descargado, a la sección de descargado y ya. Pero pues tengo que andar haciendo eso diario, todos los días es lo mismo. Por ejemplo, aquí ya está todo descargado, aquí también está todo descargado. Y aparte, otra cosa interesante es que, por ejemplo, algunas canciones podrán ver que ni siquiera me salen, que no están disponibles en mi región por alguna razón, cuando realmente sí lo están. Por ejemplo, les voy a dar ejemplo con esta que tengo aquí de Yellow Card, se llama Only One. Así que vamos a buscar Yellow Card para que les muestre. Aquí está la canción, es exactamente la misma y no sé por qué en mi playlist me dice que no está disponible en mi región. Y podrán ver que tengo así bastantes, muchas, muchas canciones que están así y no entiendo el por qué las tengo que borrar del playlist o borrar de mi biblioteca de música y volverlas a añadir. No entiendo el por qué. Pero pues esos son mis únicos problemas actualmente con 16.4. Esto es lo normal en Apple. Suele irla cagando, ir equivocándose conforme van pasando las betas, o las betas van muy bien y la versión final al final tiene errores que las betas no tenían. Entonces eso es lo raro y malo de las actualizaciones de iOS.
Esta es mi experiencia, estos son los únicos errores que yo he tenido actualmente en mi iPhone con iOS 16.4 Beta 3. En general ha sido algo muy bueno, repito, la batería, el rendimiento y el funcionamiento ha sido bastante bueno. Cuando me pasó lo de Safari, realmente no entiendo por qué, realmente no lo estaba yo explotando, por así decirlo, no estaba haciendo muchas cosas a la vez, simplemente se trabó Safari en una página web y ya, le hice reinicio forzado y eso fue dos veces, ¿no? La primera vez respondió y simplemente se cerró Safari de la nada, y la segunda vez sí tuve que reiniciar yo el iPhone porque de plano definitivamente no agarraba. Y el problema de las canciones de descargas y que no me aparecen como disponibles en Apple Music. De ahí en fuera, todo es brillante, todo es muy bien. Y algo importante también, amigos, es que obviamente Apple Music Classical va a estar disponible el 28 de marzo, se supone, supuestamente ese día va a salir. Probablemente sea antes, probablemente sea después, pero estoy seguro que va a salir de la mano con iOS 16.4. de manera oficial. Si quieren saber más un poco de Apple Music Classical, hice un video hablando de todo eso, si va a costar más, de qué va a ser y todo eso. El video va a aparecer al final de este video, y si no, también se los dejo en un comentario fijo. Pero algo importante es que me digan ustedes, como siempre, dime tú tu experiencia con iOS 16.4 beta. ¿Qué otros errores tienes aparte de los que yo tengo? ¿Tienes los errores que yo tengo? ¿O estoy loco? ¿Mi iPhone está loco nada más? Díganme todo eso en los comentarios. En general, repito, pinta para hacer una gran actualización, pero falta que pongan ciertas cosas que ya habían arreglado y que están apareciendo otra vez. Entonces díganme todo eso en los comentarios. Es todo en este video. Por favor, no olviden dejar su like, suscríbanse que es gratis y ayuda bastante al canal también. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.